Buenos días tengan todos ustedes. Mi nombre es Diana Laura de Jesús y a continuación les daremos una breve explicación acerca de la empresa que nos tocó como proyecto, que es Tremec. ¿Qué es Tremec? Bueno, antecedentes históricos de la empresa. Transmisiones y equipos mecánicos SADCD. Tremec. Esa empresa fue fundada en el año de 1964 por un equipo de industriales mexicanos encabezados por el ingeniero Bernardo Quintana y por Clark Equipment Co., que es de los Estados Unidos de Norteamérica. Tremec se estableció en Querétaro siendo la primera empresa en instalarse en lo que es el Parque Benito Juárez, creando un principio, una fuente, un trabajo para más de 1,000 personas provenientes de una gran, de su gran mayoría de las áreas rurales del Bajío. Al cerrar las operaciones del primer año en 1965, se contaba con 1,120 personas, una superficie construida de 21,000 metros cuadrados. A partir de su fundación, fue registrando importantes aumentos de producción en ventas y en su propio personal en el año de 1968. La capacidad de la planta permitió comenzar a exportar en gran parte de lo que es Sudamérica alrededor de un 40% de unidades fabricadas. En el año de 1968 presenta el momento de competir con el extranjero en lo que era calidad, puntualidad de entrega. Se menciona como respuesta la palabra equipo, aunque precisa una solución demasiado sencilla, tal vez más cercana a la realidad. Resultó decir que se alcanzaron los objetivos deseados con las personas adecuadas, en el lugar adecuado y bajo las mejores circunstancias para todos. En 1973, se inició la expansión de la planta y se comienza a capacitar a más personal. En el año de 1974, Tremec se consolida como el fabricante independiente de transmisiones manuales más grande del mundo, llegando a la capacidad de producir 2 transmisiones cada 3 minutos y exportando el 16% de su producción total a los Estados Unidos de Norteamérica, siempre considerando como un mercado especialmente exigente. Misión que hay dentro de la empresa. Crear valor a nuestros clientes afrontando y asumiendo retos. La visión. Mantendremos un liderazgo con enfoque a clientes. Estaremos a un paso adelante de la competencia. Participando en nichos de mercado con mayor valor, seremos dueños de nuestro destino con libertad de acción y las mejores alianzas. Nuestra gente asumirá sus retos con maestría y trabajo en equipo. Desarrollaremos productos innovadores a través de procesos de clase mundial que generen alta rentabilidad y consoliden nuestra identidad como proveedor preferido del mercado. Valores que podemos encontrar en Tremec. Enfoque al cliente. Compromiso, disciplina, congruencia, innovación, respeto y trabajo en equipo. El desarrollo de proyecto es identificar el tipo de organización, ubicar la interacción del departamento de mantenimiento con otras áreas funcionales de la organización, analizar las ventajas y desventajas de la estructura y organigrama puesto y funciones, los criterios para la selección, evaluación y capacitación del personal, las técnicas para detectar necesidades de capacitación, los indicadores para selección y evaluación del desempeño del personal con las actividades de mantenimiento, beneficios y obligaciones de los trabajadores en función de la actividad, en función de la normatividad, políticas y procedimientos de contratación de personal y áreas de servicio, analizar los elementos que integran los sueldos y salarios del personal. Gracias, esto fue todo y muchas gracias.